y lo hicimos con mucho cariño y mucho respeto por nuestra canción criolla, porque en verdad la valoramos y la apreciamos. Lamentablemente los años han transcurrido y ya no estamos todas las personas presentes en ese momento, pero lo importante es que ustedes conozcan de lo que hicimos, que quisimos dar a conocer en ese momento. Sabe que también están por aquí presentes. Gracias, gracias por venir, gracias por apoyarme también a mi compañero de trabajo. Hoy día nace, si se puede terminar de esa manera, nace un nuevo dúo. Yo tengo el honor y el placer de que un señor que podría ser mi abuelo, porque en verdad tengo que decirlo así, podría ser mi abuelo, me haya aceptado y haya querido que yo brinde mi primera voz para que él me haga la segunda voz. Es una persona con una trayectoria larguísima, muy conocido en el Callao, él viene de allá, del barrio del Callao, a pesar que no nació ahí, como él siempre lo dice, en el Chiclayo, pero es chalaco de corazón, tiene las costumbres chalacas. Y quiero presentarlo, que lo recibamos con fuerte espalda, porque él en esta noche va a hacerme la segunda voz. Vamos a estar cantando a dúo. Quiero presentar con ustedes y con mucho cariño al maestro Luis Arbulú. Fuerte espalda para él. Ojalá que lo que hagamos esté bien a tus oídos. Ya yo tengo mis años de bajada y de subida también. El disco que grabamos hace 9 años, como bien lo dice en el dedo de la primera, hace 9 años que grabamos el disco, un cuarto que normalmente dura 9 meses, nos duró 9 años. Pero bueno, ya está. Visión TV, esta noche estamos aquí en el local del Club Huanca Belica, en la avenida Alejandro Tirado, con don Carlos Hidalgo, pues una excelente voz que hoy día ha presentado, para deleite de los criollos, ha presentado un CD que ya cantó medio repertorio, falta todavía otra. Bueno, Carlos, dinos, explícanos un poco tu proyecto, lo que has venido haciendo y que se ha plasmado en este maravilloso CD. Bueno, ante todo, las gracias por permitirme dirigirme a ustedes. Sí, la verdad que para mí es una ilusión cumplida. En verdad que tengo que ser honesto que este disco no lo he grabado recientemente, lo grabé hace muchos años, pero lo hice con mucho cariño y con el afán de poder brindar al público algo del trabajo personal, individual, que con algunos amigos hacemos de recopilar viejas canciones criollas. Sí, leíamos un poco la información donde hablaba de que fue un proyecto que se quedó trunco por un accidente que tuviste y que, bueno, hoy día, como digo, se ha plasmado ese sueño, pero y la gran cantidad de gente está hasta ahorita está súper contenta con la presentación que has hecho, y por lo cual recibe nuestras felicitaciones. Pero dime, ¿qué viene más adelante? ¿Hay un proyecto otro CD como este? Bueno, estamos en eso, ojalá podamos conseguir el dinero, hay que decirle con las cosas como son, el dinero para poder sacar a la luz un nuevo disco con canciones también de esta etapa antigua,
la etapa primigenia de la canción criolla, la etapa de los albores de la canción criolla. ¿Qué es lo que te ha motivado, digamos, a hacer este tipo de música que ya no se escucha, sino la música tradicional de Lima? En primer lugar, porque me gusta investigar y me gustan estas canciones. Las gozo, en verdad, cuando las canto. ¿Las escuchaste en algún momento de tu niñez? No, escuché música criolla así en mi casa, pero escuché lo que escuchaban en las radios. Pero después ha venido el gusto por esta canción antigua, porque tuve la suerte de conocer y conozco a personas que tenían y mantenían todavía ese sabor criollo antiguo que se está perdiendo lamentablemente. Bueno, en todo caso te agradecemos tus declaraciones, te felicitamos y esperamos que vuelvas a sacar otro disco como este, porque en realidad necesitamos mucho de valores como tú que cultiven y quieran sobre todo la música criolla. Bueno, yo solamente puedo decirles que es un pequeño aporte. No soy el mejor cantante que hay muy excelentes cantantes, pero sí quiero brindar mi aporte para que nuestra música, que como dice el maestro Manuel Acotojea, no será la mejor del mundo, pero es nuestra y hay que cuidar lo que es nuestro. Muchas gracias. Bueno, y también esta noche estamos con don Yayo Rodríguez, pues también una legendaria figura de la música criolla del RIMAC, y para que nos dé su opinión sobre este trabajo que ha presentado Carlos Castillo y Carlos Hidalgo y don Luis Arbulú. Díganos. Ay, muy contento y feliz por este espectáculo. Bueno, Carlos Hidalgo es uno de los jóvenes que está sobresaliendo y conserva la tradición. Eso es importante, mi querido amigo. Dígame, se ha dado, para suerte nuestra, se ha dado una serie de jóvenes, talentos que van saliendo con música criolla antigua, que ya no se escuchaba antes. Eso implica un doble mérito, ¿no? El cantarlo como debe ser y la investigación que se ha hecho. ¿Qué opinión le merece esta nueva corriente? Jóvenes que están conservando la tradición, como te voy a repetir, y las enseñanzas que nos dejaron los maestros, pues eso es lo importante para difundir lo nuestro, que es importante. Ya se pueden sentir tranquilos, claro, entonces, de que hay gente que va a alimentar. Son los que nos están siguiendo, pues los chicos, que hay que enseñarles nomás todas las cosas que nosotros conocemos, ¿no? Los mayores. Como y usted, dice, maestro, ¿cuándo nos regala otra producción? Pronto va a salir la segunda producción de Criollos y Añejos, Perú de Fiesta, y le vamos a dar a todos ustedes con mucho cariño y afecto. Bueno, ahí estaremos en todo caso. Muchas gracias por sus declaraciones. Muy amable y gracias a todos. Y con ustedes, amigos, será hasta una próxima oportunidad, despidiéndonos de acá, pues, del local del Club Huancavelica, en esta presentación del CD de don Carlos Hidalgo. Hasta otro día, su reportero amigo Orlando Soto. Todos los lunes y viernes desde las 11 de la mañana por Ves Cable, Canal 3. Lo mejor de la actualidad, educación, social y entretenimiento en tu programa Visión TV, el magazine informativo. No se olvide, todos los lunes y viernes desde las 11 de la mañana por Ves Cable, Canal 3. Entérate de todo en tu programa Visión TV, el magazine informativo.